Hola, ¿qué tal, mi gente de YouTube? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos otra vez a otro capítulo más de videojuegos latinoamericanos. Y el día de hoy les tengo este jueguito que se llama A Tiny Sticker Tale, del equipazo desarrollador de Ogre Pixel. Recordemos que de ellos ya probamos un juego acá, que es Lonesome Village. Un juego muy bonito, de por sí. Este stickercito que se ve aquí de un burrito, muy parecido a las ilustraciones que utiliza Lonesome Village. Lo que me da a entender que el equipo de artistas de Ogre Pixel son unos cracks y les dijeron: sigan quedándose acá, ustedes síganse quedando acá porque sus ilustraciones son bellísimas, hermosas. Entonces, esto. Bueno, ¿de qué se trata este jueguito? Pues aquí, por aquí, Steam nos dice así de forma básica y breve. A Tiny Sticker Tale es una pequeña y acogedora aventura en la que podrás cambiar el mundo con el poder de las pegatinas. O sea, aquí no es con el poder de la amistad, es con el poder de las pegatinas. Sí, esas que uno se pegaba en la piel y que se le quedan como 3 días y después ¡ah! A borrarlas. No, mentiras. Esto, créditos, asumo que si colocamos aquí en créditos nos sale. Ah, pero miren, nos sale como mejor detallado el equipo que hace parte de Ogre Pixel. Está Steve Durán, Diego Nachón, Marco Elizondo, Gabriela Godínez, Maelet Vargas, David Urrutia. Dice que la música es del SFM, Brett Cahill. Y ya, vámonos para nuevo juego. Vamos a ver qué hace. O sea, ¿cuál es la mecánica? Porque son stickers, ¿no? Supuestamente. Aparte que no sé por qué, pero pueden estar conectados con la historia de Lonesome Village. Por su parecido, ¿no? Las ilustraciones. Bueno. A ver, dice que nos movamos con las flechas. Sí, pues ahí ya sabemos que nos podemos mover con las flechas e interactuamos con el mouse. ¿Saben qué? Voy a poner el control porque creo que este juego se puede jugar con control y últimamente me he vuelto muy de jugar con control. Ya me cansé de usar tanto el teclado, tanto. O sea, no, ¿para qué? Si hay control. A ver, vamos a ver si sí se puede. A ver, burrito sabanero, muévete. Sí se puede, efectivamente. Vamos a ver cómo interactuamos con. Ah, ok, con A. Ha llegado el momento. Una nueva aventura te espera. Recuerda que puedes mover algunos elementos en el modo pegatina. Ah, vea pues. Para avanzar, intenta mover esas cajas. Ok, el modo pegatina. A ver, yo me acerco a la caja y le doy aquí. Ah, y activo ese tal modo pegatina. Entonces, tomo la pegatina. La tengo que tener así y la puedo llevar como a un inventario. ¡Ay, qué mecánica tan interesante! Y esto también, y lo llevo al inventario. A ver, ¿eso significa que absolutamente todo me lo puedo llevar? ¿Todas las pegatinas? O sea, mire, por ejemplo, esto parece una pegatina. Miren, esto es una pegatina, no la podemos llevar, nos puede servir, ¿no? Pero el inventario tiene un límite. Si ¿Sí se dan cuenta que si, por ejemplo, yo lo coloco aquí, no me deja? Y aquí ya sobre las cosas tampoco tiene. O sea, la idea es aprovechar la capacidad del libro para lo máximo que se pueda. ¿Estos animales también? Ah, sí. Los puedo usar como. Me los puedo llevar como pegatinas. Y este. También. Casi todo, en verdad, se puede usar como pegatinas aquí. Bueno, llevémoslo, no sea. Ahora movamos el burrito. Entonces, modo pegatina desactivado. Listo, pues vámonos, movámonos. A ver, por acá dice algo, un letrero. Pues a llevar pegatinas contigo colocándola en tu hoja de sticker. Sí, ese es. Para abrir la hoja de sticker, mueve la mano a la parte inferior de la pantalla. Para cerrar la hoja, saca la mano de la hoja. ¿Eh? ¿Sí? Mecánica fácil. Mire, por ejemplo, acá es el simbolito del pollito o la pollita. Entonces, a ver, modo pegatina. Vamos acá, sacamos la pollita. Sacamos la pollita, la arrastramos y la vamos a colocar acá. Ah, es como cuando uno llenaba los álbumes de stickers. Parece que esa planta al norte está bloqueando el camino. He oído que los cangrejos pueden deshacerse de ese tipo de plantas. Intenta acercar al cangrejo a esa planta para ver si se puede despejar el camino. Recuerda que puedes llevarme contigo para que te dé más consejos. Ok, entonces la podemos volver a agarrar a ella. Venga para acá. No, niña, espere, no, no me vuelva a decir lo mismo.
No pegatina, apretar. Bueno, creo que en cierto modo ya me di cuenta que acá sí es mejor como con mouse. O sea, sigo usando el control. Pero claro, para lo de los stickers y arrastrarlo, creo que te da más facilidad. A ver, el cangrejo se está comiendo la mata. Súper. Y eso me libera el camino un momento. Me lo voy a llevar porque sé que come matas, me puede servir. Qué chévere, o sea, el juego es como algo así como de gestión de recursos también, porque me está dando a entender que mi hoja de stickers va a tener un límite y eso dependerá de las herramientas que necesite. Ahora, salgamos del modo stickers y vamos a mirar esto. ¿Esto qué es? Hola, hijo mío, me alegro de que hayas venido. Espero que hayas traído tu viejo álbum de pegatinas como te pedí. Es muy especial en este lugar. Te sorprenderá. Te veré más tarde por ahora. Ve a las montañas. Te amo, papá. A ver, y acá hay un pescado. Mi pregunta es, ¿qué día acá me puedo llevar? Esto también, ¿la carta me la puedo llevar? El problema es que ocupa bastante espacio. Bueno, pero ¿qué tal sea útil? No sabe. ¿Y este pescado también me lo puedo llevar? No. No, no. ¿Qué más podemos llevarnos? El barco, miren. Uy, pero eso sí nos va a caber. Ver, ¿qué hacemos? Aquí movamos esto, esto, a ver, lo más que podamos acá. Esto lo más que podamos acá y esto lo vamos a subir acá. Y vamos ahora sí por el barco. Ahora sí nos cabe, miren, listo. ¡Ja! Años jugando Tetris. Listo, vámonos. Entonces vámonos para el norte, a las montañas. ¿Y quiénes son todos estos? A ver. Mantener, saltar. ¿Cómo que saltar? ¿Por qué me están mostrando eso de que mueva los? ¿Para qué necesito mover los árboles? No entiendo. Estoy. No entiendo. ¿Por qué sacaron los árboles? ¿O cuál es el objetivo de esto? A ver. Este es mi lugar favorito para relajarme bajo la sombra de los árboles, pero este mapache se los llevó. ¿Podrás ayudarme a plantar 5 árboles acá? Ah, bueno, pues entonces es solo volver a recoger los árboles y volverlos a colocar, pero dice que 5 árboles. Listo. Van 3. Asumo que tengo que irme para. Pues no puedo seguir hacia donde se fue el mapache o hacia el norte. Vamos a donde el mapache porque él debe tener la respuesta. ¿Esto qué es? Tiro al. A ver, ¿cómo funcionará? A ver. Se necesita una flecha para jugar. Creo que he perdido mi flecha. ¿Podrías ayudarme a encontrarla? A ver, ¿dónde está la flecha de él? ¿Será alguna de estas? A ver, ¿cuál será la flecha? ¿O dónde estará la flecha? No son estas flechas, no. Tan raro, a ver, esto. Bueno, sigamos por acá, a ver, de pronto la flecha esté por acá. Acá me sale como una pegatina que no tengo. Es como la de una vaquita. ¿Esto es qué es, este bicho? Mi sueño es reconectar la isla. Estaba trabajando en un proyecto que lograría esto, pero mi sierra se extravió. Solo con una sierra podré terminar mi proyecto. Ok, ahora necesitamos buscar una sierra, una flecha y un bicho que se parece a una vaca. ¡Ay! Encontré más árboles. Aquí están. A ver, mapache hediondo. Ok. Con las piedras no pueden escapar, ¿no? O él fue el que puso las piedras. Bueno, llevémonos los árboles. En el modo pegatina. Uy, pero se me olvidaba todo esto que tengo, todo este basurero. A ver. Saquemos esto entonces, dejémoslo por acá. Y llevémonos los árboles mientras tanto. Oye, ocupan bastante espacio. Dejemos entonces las cajas por acá. Qué chévere porque de verdad todo se va pegando a donde yo lo vaya colocando.
¿Y aquí cómo hago? Tendría que mover esto acá. A ver si así sí. Bueno, esta caja sí que como modo pegatina, ¿por qué no? Ah, porque estaba encima de la otra. Ahí están, listo, los dos árboles. Aunque acá hay algún letrero. A las montañas. Ah, ahí es donde debo ir, pero. Pues lo ideal sería moverla. A ver, mover las piedras. Ah, no, es que no puedo mover las piedras. En el modo pegatina. Así que sí voy a conseguir algo para precisamente romperlas, ¿no? De pronto alguien, un leñador, me ayude, podría ser. Ah, pues como el que quiere su sierra. Entonces vamos a primero hablar con este. Vamos a colocar los árboles. Ay, no, no, no. Vamos a colocar los árboles. Total de 5 árboles, que era lo que quería nuestro amigo. Listo, va. Pero este no se pegó bien. Porque este no se pega completo. Bueno. Allá, ahora sí. Y el quinto árbol, listo. Muchas gracias. Oye, ¿podrías devolver esta herramienta al carpintero? Si ven, se los dije, la sierra del carpintero. Muchas gracias. Vamos a llevársela al carpintero. Ay, verdad que acá todo es modo pegatina, ¿no? Entonces hay que guardarla en el inventario de pegatinas. Vamos a donde el carpintero. A ver, señor carpintero, ¿dónde es que está? Mi sueño es recorrer la isla. Estaba trabajando en un proyecto que lograría esto. Pero mi sierra se extravió. Solo con una sierra podré terminar mi proyecto. Ok, pero. A ver. ¿Se la tengo que colocar en algún lado? Ah, no, sí, era solo colocarla cerca. Gracias por encontrar a mi Louie. ¿Louie? Dientes afilados. Con él podré terminar mi proyecto. Ah, un puente. ¿Pero por qué un puente ahí tan cerca de la? Muchas gracias. Ah, no, no es un puente, es como un. Ah, se me olvidó el nombre. Hola de nuevo, ¿te ha sido de utilidad mi puente? A ver. ¿Pero pues qué? Ah, esperen. A ver, él construyó un puente que debe ser una pegatina. Claro que sí, Dios mío. A ver, llevémonoslo. Yo creo que nos va a servir para algo más adelante. Uy, ese hijo de madre no cabe. A ver, aquí, ya. Yo sé que alguien lo va a necesitar, vamos a ver. Ah, mira, por ejemplo la oveja. Yo creo que es para la oveja. Venga. ¿Por qué no funciona? Aquí sí. A ver. Pasó un mapache, le conté mi sueño de volver a ver el amanecer en la playa. Y me dio una pegatina peculiar, me dijo que la pusiera en la orillita. ¿Podrías ayudarme a llegar ahí? Pues señor, sí, mire. Ah, ya entendí lo que hay que hacer con usted. Ya sé quién es usted, pequeña ovejita. Es la pegatina que hace falta aquí, por acá. Ya recuerdo, aquí. Es esta pegatina. Qué chévere, ¿no? El juego cómo se desarrolla todo con pegatinas. Este es un momento mágico. Mira, aquí viene el amanecer. ¿Qué? ¿Puedo agarrar ese pequeño, llamólo rayo de sol? A ver. Oh, sí, me lo puedo llevar. Interesante, pero ¿qué necesitaba algo así como el sol? No. Sabemos que alguien necesita es una flecha, ¿no? A ver, ¿esta qué es? Me gustan los pescados. Ayúdame a depositar 5 peces en el estanque, por favor. Solo tienes que tirar la caña encima del objeto que quieras sacar del fondo. Ah, la caña también es un sticker. Entonces, lo tiro sobre el que yo quiera que es. Ok, yo, bueno, el primer pescado creo que lo vi. ¿Aquí? No, incluso antes encontré un pescado. Este. Vamos a ver cómo es. Entonces, voy, saco la caña y la tiro sobre él. Así. Y entonces recolecto tanto la caña
como el pez. Está bonito. Me gusta esa dinámica de juego. Pero sí siento que con control se puede volver un poco molesto. No sé. A ver, sigamos. Bueno, un pescado, ¿no? Acá hay otro. A ver, atrápelo. Bien, listo. Qué chévere. Qué chévere. Listo, van dos pescados. Yo creo que llevémoslos de una vez. E ir mirando. Ah, bueno, acá también la estrella de mar. Ay, no, ¿cómo va a reemplazar la caña por una palma? La estrella de mar, miren. Jaja, ¿qué les dije? Ay, no cabe. Ya. Y ahora la cañita de pescar. Listo. Tres animales para el estanque. Entonces ahora vamos al estanque. Vamos depositando esos que tenemos hasta el momento. Me pregunta si el cangrejo es válido. ¿El cangrejo podría ser válido o no? No, no es válido. O sea que no lo llevamos. El caballito de mar, por supuesto. Y la estrella de mar. Ya van tres, son cinco, ¿no? Nos faltan dos. Vamos para... ¿Para dónde? Es para arriba. Aquí es donde nos encontramos a la ovejita. Mira, acá la pollita. Nos sale aquí la pollita, el sticker de la pollita. A ver qué. Ah, pero acá hay también otro bicho debajo del puente. Primero veamos qué nos dice la pollita. Hace un tiempo conocí a alguien que tenía un libro parecido al tuyo lleno de pegatinas. ¿Tu libro también tiene un álbum? ¿Cómo que un álbum? O sea, como lo que he recolectado. ¡Ay, qué chévere! O sea, ¡ay, no! ¡Qué genial! O sea, bueno, aparte de la historia principal del juego donde vas recolectando, tienes que quitar cosas, agregar otras pegatinas para irlas colocando según las necesidades del mundo. Hay como un álbum de coleccionables donde se pueden ver todas las pegatinas que se han llegado a coleccionar. Genial. Genial porque para los que les guste esto de coleccionar hasta el fin todo, pues les va a agradar eso de, venga, yo quiero agarrar todo lo que haya para empezar a ver si venzo el juego. ¿Y estos qué? Mi hermana se escondió cerca de la montaña. Si me ayudas a encontrarla y traerla de vuelta, puedo darte una flecha que tomamos del tiro al blanco. Antes podía romper rocas gigantes, ahora solo puedo romper rocas pequeñas. La entrada a las montañas está bloqueada por rocas que podría romper. Debajo del agua, pues obvio. Debajo del puente, para ser más específicos en verdad. Que es el otro que quiero atrapar. Sí, mírenlo. Es como un pez sierra. No. Ahí está. Nos faltarían uno nomás para completar el estanque. Pero ¿dónde estará ese hijo de madre? Uy, ahí hay otra lectura, pero ¿cómo llego a ella? Acá hay algo detrás del árbol. A ver, ¿qué pasa si lo quito? Un perro. A ver, no sabía que se puede interactuar también con objetos que se mueven para descubrir algo que otra pegatina detrás de ellos. A ver, wow. Es muy chistoso porque todos los personajes de este juego son animales, pero exactamente se encuentran uno que es perro y no está personificado, por decirlo así. A ver, ¿qué más puedo? Esto lo puedo colocar aquí abajo. A ver.
¿Será que yo me puedo subir? No, nada para alcanzar la... Ah, pero esperen, yo también puedo... Ah, tampoco puedo jalarla y puedo colocarla en otro lado. Y ya, y la leo. Tambo. Hola, hijo mío. ¿Ya te has dado cuenta que la magia que encierra esta isla? Me hubiera encantado ver tu cara cuando lo experimentaste. Todo esto es gracias a las maravillosas personas que viven en esta isla y lo han hecho posible. Para encontrarme, dirígete hacia las montañas. Hay una entrada al norte de esta playa. Dirígete hacia allí. Te amo, papá. Bueno, aquí llegamos y hay otro pez. Ya vamos a coleccionar el quinto pez. Y tendríamos ya otra misión cumplida. A ver, pececito. Ven para acá. Qué bonito te ves. Ven a ver. Ven para acá. Eso. Eso, listo. Vamos a llevarle a la chica eso. ¿A cuál es? ¿Cómo es la chica? Es la de acá, ¿no? Entonces vamos y saquemos este pez, que es como una sierrita. Y este otro pez, que es como un... Bueno, un pez. A ver. Has hecho un gran trabajo. Uy, ¿una estatua? ¿Para qué es? Has hecho un gran trabajo. Solo la estatua. Yo creo que sí se puede agarrar como pegatina. Sí. Es como una pegatina especial. Se ve diferente. Bueno, esta niña, ¿qué es lo que querrá? A ver. Me gusta jugar con mi amigo. Es como mi hermanito. ¿Cuál amigo? A ver, referirse al perro. Llevémonoslo. Es que si uno no pone bien al objeto, se va a mover. Entonces dejémoslo acá, al perrito. Aquí al frente de la niña. Sí, como que sí son amiguitos, a ver. Me gusta jugar con mi amigo, es como mi hermanito. Pues parece que sí. Bueno, vamos a ver qué va más acá. Ah, aquí es donde nos cerraron el camino. Pero es que ellos decían que la hermana... Ah, decía la hermana. Esta es la niña que hay que ayudarles a rescatar a estos señores. Y el perro también. Porque él viene con ella. Y ella por eso se fue detrás del perro. Claro, los de la piedra. Bueno, vamos a... ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es que dicen ellos? Mi hermana se escondió cerca de la montaña. Si me ayudas a encontrarla y traerla de vuelta, puedo darte una flecha. Listo. Entonces, aquí vamos a colocar la hermana. Muchas gracias. Toma lo que te prometí. La flecha. Y ahora el perro. Vamos a liberarlo para que la niña no se vuelva a ir. Y vamos a hablar con él. Antes podía romper rocas gigantes, ahora solo puedo romper rocas pequeñas. La entrada a las montañas está bloqueada por rocas que podría romper. Bueno, vamos a ver si a él le sirve la flecha. A ver, vamos a dársela. No. Si la colocamos acá. ¡Wow! Y de una vez le pegué, justo en el blanco. Toma esto como recompensa. Ya pues, ahora tengo el burro y tengo los dos. Entiendo. Entonces, ¿qué me faltaría? ¿Será que tengo que llevarme este men? A ver, llevémoslo al otro lado. Ah, sí, hora de ponerse a trabajar. Era eso, solo llevarlo hasta allá. Listo, ya con eso él nos... Y aquí está el zorro. Acá no podemos, aún no podemos jugar. Con permiso, intruso. ¿Qué pasó? ¿Un letrero? ¿Qué del letrero? ¿Viste por dónde se largó?
Ah, el leterito, fin de la demo. Gracias por jugar. Apóyanos en Kickstarter. Y pues ya. Eso es hasta el momento este hermoso jueguito. A ver, hay un niño, ¿qué es ahí? Un niño. Ah, ok. Bueno, amigos, pues a ver, el juego está entretenido. Tiene una mecánica interesante porque es de arrastrar y pegar. O sea, combina esto de arrastrar y pegar con, obviamente, un movimiento, aventura, conversación, exploración. Entonces, eso lo hace. Combina dos cosas que lo hacen muy atractivo, ¿no? Aparte, yo no me puedo quejar ni me quejaré de esas ilustraciones tan bonitas que hacen en Ogre Pixel, que ya tuvimos la oportunidad de verlas, vuelvo y digo, en Lonesome Village, muy hermosas. Este juego se ve muy bonito y tan inocente que siento que lo puedes jugar no solo, sino, por ejemplo, con tu sobrino, con un niño que le gusta esto de la dinámica de los stickers, pero acá traía un videojuego. Entonces, no, pues arrastremos este, ¿para qué sirve? Complementemos este. O sea, siento que podría incluso tener, pues, como una utilidad para jugar con alguien pequeño, ¿no? Con un niño, con un sobrino, en familia. Entonces, de verdad, qué bonito juego. Ogre Pixel, muy, muy bien pensado. Una bonita idea, atractiva, linda. Qué estudio tan bonito en cuanto a lo que ha estado presentando últimamente. De verdad me siento muy feliz. Felicitaciones. Y bueno, amigos, pues eso es todo. Muchas gracias por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar, suscribirse y nos vemos en la próxima. Bye, bye.